Madre mía. Ay, señor, llévame pronto. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Buenos días. Eh, soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y como veis me encuentro en Debian. Entre otras cosas porque estoy usando el fondo de pantalla de Debian, el, el que trae Debian 11 Bullseye. Aunque evidentemente se puede usar en otras distribuciones, ¿no? Pero a mí me encanta, lo voy a dejar porque me encanta. Bueno, estoy en Debian... 11, Bullseye, Genome y además os comento que estoy en el Slimbook One con Intel. Le he puesto también, ya tenía Debian 11, Genome en el, en el Slimbook One AMD. Y ahora se le he puesto aquí en, al Intel y debo decir que va espectacular. Ya veis, kernel 5.18, 11 Bullseye, eh, Intel... Y 78565U. Y bueno, con una gráfica UHD Graphics 620. Bueno, quería hablar de navegador Firefox. Ya sabéis que Debian suele tener en, en sus repositorios el, el Firefox, la versión ESR, que es una versión de soporte extendido. Es decir, no tiene la última 90, 91, por la que vaya, sino que tiene una anterior y le van actualizando con. Con, con, con el tema de seguridad, pero no van de la, adelantando de, de versión. En este caso, me encuentro, nos encontramos, mejor dicho, aquí. Eh, a ver, ¿dónde está por aquí? Acerca de Mozilla. Estoy en X11. No estoy en, en Wayland, aunque Debian 11 sí tiene opción de iniciar con Wayland. 78.13.0. ESR, bueno, eh, este nos puede servir perfectamente. Yo lo estoy usando perfectamente, pero hay ciertas ocasiones que eh, ciertos servicios, a lo mejor Twitch, a lo mejor, no que sé, Facebook, si hay alguien que use hoy en día Facebook todavía, requieren la última versión del navegador. Te dice no, este navegador no es compatible, está muy atrasado, 78 para arriba para abajo. Se puede usar Google Chrome, se puede usar Brave, se puede usar Opera, se puede usar. Eh, Vivaldi, cualquier otro navegador Chromium, cualquier otro navegador, pero si en concreto sois un Firefox Lovers como yo, un Firefox Fanboy, y queréis tener la última versión eh, estable de Firefox en Debian estable, se puede tener. Y se puede tener ambas versiones al mismo tiempo, es decir, puede tener la 78 ESR y puedes tener la 90-91 por la que vaya, eh, de manera independiente. Esto es algo que ya expliqué aquí en hace tiempo y hace tiempo que no siento nada hacerlo contigo. Cómo tener el último Firefox en Debian estable va a estar en aquellos tiempos de los repositorios de MX Linux. Ya sabéis que MX Linux es una distribución, creo que es de origen USA, que lleva muchísimo tiempo en, arriba en DistroWatch como la primera. Se basa en Debian estable <coughs> y, bueno, pues to totalmente. Compatible y totalmente de, de total confianza. Pues este artículo lo hice en 20 de julio de 2019, ya hace más de dos años. Así que vamos a aplicarlo en Debian 11. Pero ojo cuidado, haré un nuevo artículo para Debian Bullseye, porque este es para Booster. Haré un nuevo artículo que cuando ya publique este vídeo estará el artículo hecho y lo dejaré abajo en la cajita de descripción del vídeo. ¿okay? Abajo, cajita de descripción del vídeo, visitarla, que nadie revisita, visitarla, que siempre dejamos información. Este artículo lo actualizaré para Debian, bullseye para Debian, 11. ¿okay? Bueno, vamos a, antes que nada, primero que todo, vamos a ir a DistroWatch, que se me ha olvidado ir, distrowatch.com. Y vemos evidentemente que MX Linux lleva la primera. Desde tiempos inmemoriales, escucha Pardus hace tiempo. Que no uso. Eh, eh, MX lleva la primera desde tiempos inmemoriales, la o sea, segunda manjar, bom, 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 bom. y bueno, que es una historia de total confianza. Eh, que no es no decir, no es que mm, no, eh, MX Linux se basa en Debian, Debian Stable, se hizo de una fusión de Antix y de no sé qué, no sé cuánto. Y ya me he dado cuenta, me he dado cuenta, por casualidad, el otro día... bicheando por la red. Además, aquí está la noticia de que ya había salido la beta de la 21. Es decir, la beta, la primera beta de la nueva MX Linux que se va a basar en Debian 11 Bullseye, ¿ok? Entonces vamos aquí a Noticias. El otro día salió, hace 20, hoy estamos a 23, la Fluke Vamos a irnos a la normal, a la XFC. Y bueno, MX-21 Beta 1 está disponible para testeo. Y yo me dije, bueno, si veis aquí donde lo pone, ahí está, ¿ok? mx21 beta con, es, es, está disponible para testeo mx21 está hecha mm, eh, sobre Debian 11 bullseye y los repositorios de mx mx MX, eh, eh, mx linux tiene la ventaja de que algunos paquetes de que algunos paquetes eh, son más actuales que eh, en repositorios originales de, de Debian entonces, a lo mejor la librería en mesa tan importantísimas para la gente que juega, para la gente que del tema de, de, de gráfico, no aceleración gráfica y todo eso, a lo mejor son más actuales que en los de Debian. Eh, también tiene otra, otra cosa que se llama AHS, que estará ahora mismo, estará eh, en desarrollo, todavía no estará. Ahí está. De plasma, AHS, XFC, en flujo base, tan, tan, tan planeado, planeado. Bueno, HS es una rama, eso otra eso aparte, que también la puedes agregar en repositorios, que tiene un poco un hardware más avanzado. Es como de, dijéramos la Edge de Linux Mint, es decir, AHS puede tener un kernel más actual, en vez de 5 días, pues el 511, 513, el que sea. Y algunas librerías o bibliotecas más, más avanzadas. Pero bueno, si la, con la versión normal nos vale, inclusive HS se puede agregar en la línea de repositorio y ya, y ya está. Y ya estaría. Bueno, pues vamos a ver entonces como Linux es una Debian basada totalmente 100% compatible con Debian estable, Debian Bullseye. Vamos a aplicar mi tutorial con los repositorios de Debian. Eh, de MX Linux 21 y nos vamos aquí sources y vemos que los repositorios solo llegan a MX 19, el anterior Buster. Oh my god, estamos perdidos. ¿Qué hacemos? No puede ser. Bueno, bicheando, bicheando, triunfe patinando, no. Bicheando, bicheando, pues encontré el github de el github de MX Linux, como vais a ver aquí, y hay una sección que pone MX Linux sources, fuentes. Y aquí tenemos repositorios tanto de Debian Estable como de Linux, es decir, las fuentes que ellos ponen en su distribución. Hay que buscar, no es todo preguntar, también hay que molestarse una mejilla en buscar al alma al, 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 al madagándaro, hay que buscar, eh, no todo el trabajo o lo vamos a hacer nosotros masticado. ¿no? Pues simplemente es agregar, veis aquí, Debian Estable, el repositorio normal de main con tree, non-free, también agrega el, el non-free para el, el que haga falta ese driver para la wifi, fi etc. Los repositorios normales de Debian, Bullselle, el Backport también. los, los Aquí están comentados, están deshabilitados, simplemente estaría el normal. Los demás están el de Update comentado, pero esto lo podemos hacer a nuestro antojo. Y el de Backport, que también si se quiere agregar, no solamente aquí en MX, sino en, en nuestra Debian por, por, por nuestra cuenta. Eh, porque queramos nosotros, porque en Backport hay eh, software más moderno. Vamos a. Bueno, aquí debian backports, backports. Que aunque sea backport, puerta trasera no quiere decir nada malo, ¿eh? Que simplemente sí. <laughs> bueno, es oficial debian backport. Aquí lo tenéis. Todos estos enlaces los estaría dejando en la caja de descripción si me acuerdo de la mitad. <laughs> bueno, aquí veis la propia, el propio proyecto de debian, cómo, 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 cómo se agregan, eh, cómo se agregan y cómo se hace y, y lo que hay en este momento, ¿no? que todavía es muy poco porque acaba de salir de bien bullselle. Bueno, sin más dilataciones, voy a, vamos a beber agua. Ya sé que no hay dilataciones, está hecho a propósito. Es como cuando digo estógamo en vez de estómago, cuando digo alicate en vez de alicates. Son las tonterías mías que digo yo a la hora de hablar para hacerme el gracioso que no siempre lo consigo. Por cierto, quiero decir una nota. Para unos despistados, ya que estamos, la voy a decir. Aparte de que visiten mi, mi blog Salmore Hubie, que está muy bonito, me gusta. Eh, bueno, vamos a parar aquí, que esto se va a reproducir de manera automática, paramos. Alguna gente parece que no ha entendido en mi, en mi cover Linuxero. Mi cover son adaptaciones de canciones conocidas. Les cambio la letra para el tema Linux y que sea más o menos graciosa, que sea más o menos también que tenga una mejilla de mensaje, ¿no? Esto lo, esto lo hago para divertirme y para intentar divertir a los demás. Yo no sé cantante, yo no sé cantar, yo llevo un tractor de trabajo en el campo. Hay gente que inclu, inclusive me ha insultado por esto. Ah, que, que él está tonto, gilipollas, qué loco. Pues sí. Y eso que solo han visto este de Toxicidad afuera. Pero que no es el primero. Aquí tengo un. Eh, si os vais a listas. Lista de reproducción. ¿Dónde está? En covers, en la lista covers. Ay, cállate, cállate que me salta el copyright. <laughs> y bueno, aquí veis que tengo muchas más. La de Toxicidad, la de pingüinos a la luz, una cover de The de, de, de Wiking. Allí estabas tú. La, una versión de los coches de choque. Windows un castigo de Fito en OpenSUSE también le saqué otra. No uses más. Linux suficiente. Ponga de bien tu PC. decir, Que hay muchos vídeos. Hay muchas covers. Simplemente para divertirme. La intención no es. Que yo cante bien, que yo no sé cantar, no soy sé cantante. La intención es la letra y que os divirtáis. La letra la he dejado por aquí. Aparte de que aparte de que la letra va saliendo al mismo tiempo que yo canto, que la tenía que meter mano a mano, frase a frase, no vaya que se me fue un par de horas. <laughs> pues de aquí está la letra también en el primer comentario fijado. Pero no, que no lees a gente, que no sabe cantar, que este tío está gilipollas, se le ha ido la cabeza, no sé. Que simplemente es para divertirse. ¿Eh? se me da bien adaptar letras, se me da bien, no se me da bien cantar porque no es mi trabajo, sí se me da bien adaptar letras a los nuestros, a Genio linux. entonces por eso lo hago. Ok, venga que se me ha abierto aquí esto, ok, venga, ok. Dicho esto vamos al, al turno. Bueno, eh, ¿cómo tener el último Firefox en Debian estable? Basta, me lo, lo voy a tomar de base, pero yo digo cuando este vídeo publique ya habrá, ya estará disponible el... La actualización de este artículo. ¿Ok? Bueno, ya tenemos todos los ingredientes. Así que vamos, lo primero que vamos a hacer primero que todo es crear nuestro repositorio. En etc.ptsourceslift.d. Yo aquí voy a usar Geani, que es un editor que siempre recomiendo. Porque al abrirlo con sudo como root no te sale esos errores de No sé si lo tengo instalado, porque esta instalación de Debian es de ayer. sudo apt. El micrófono aquí, coño me voy a comer sudo no apt-install sé, gani no recuerdo si lo tengo instalado no recuerdo mi contraseña eh, machi, machi, machi iba a decir me cat que no me acuerdo mi contraseña, madre mía como ponemos unas contraseñas tan complicadas Ahora no estaba instalado, sigamos a instalar Ogeani. ¿okay? <coughs> es un editor de, de textos para desarrollo, que es muy. No sé, se suele usar bastante. Yo lo uso simplemente como editor de textos, ¿no? Pero bueno. Entonces vamos a copiar todo esto para crear ese archivo de repositorio, ese archivo de texto mx.lix, donde va a ir la línea repositorio de mx. Es decir, voy a copiar a este TC, este, este, en vez de poner sudo nano, pongo sudo y nunca en en mejor dicho en 40 grados sudo geani ok sudo geani sudo geani para que no con geani pego y ahí está aquí tenemos ya nuestro editor de texto abrido abrido <laughs> abierto se está pegando de mario a, abierto como root bueno y se nos va a crear se nos va a ir a esta a esta dirección que he puesto esta ruta etc apt y se va eh, sources.list y se va a llamar mx.list ok sources.d.le. bueno aquí está la, la dirección nos vamos al repositorio de mx eh, source donde he dicho antes también lo tengo abierto por aquí abierto abierto, abierto por aquí veis, 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 ¿eh? m esto de debian no nos hace falta porque ya la trae debian bullseye de serie no nos hace falta bueno antes que nada primero que todo Voy a enseñar, voy a abrir otra terminal. Aviso que va a ser un vídeo largo, ¿eh? Porque va a ser el último que voy a grabar así tan ligero porque ya empiezo el trabajo. ¿okay? Eh, CAT, etc, apt, sources.list. Estos son los que trae por defecto: Debian, Bullseye. Cuando tú haces una instalación con el DVD, con lo que quieras. En el paso que dice quiere réplicas en red, sí, le dices sí, eliges tu país, yo elegí España eh, y te marca pues estos repositorios. Esta línea hay que comentarla, que es la de la de la isla del DVD. Si no te da error, hay que entrar aquí como con con y mismo te podéis entrar y nos mar y nos da el Bullseye, el main el normal el security y el update, ¿ok? Aquí estaría, aquí estaría, venga, aquí estaría, ¿ok? ok. Son los normales. Los que pone src son las fuentes. Entonces, estas líneas que pone DEPSRC, si las queremos comentar, tampoco pasaría nada, porque son las fuentes de los paquetes. No son donde están los binarios.dep. Entonces, pero bueno, yo lo dejo así y ya está. Estos son los repositorios más que suficientes. ¿Podemos agregar los backports? Sí, pero para instalar backports se sí, sale de manera distinta. Podemos agregar inclusive los DEPS multimedia, que no son oficiales, pero se usan también. Sí, yo en esta ocasión no he agregado los de multimedia son unos repositorios que tienen versiones en lo concerniente a multimedia como su nombre indica pues más actuales que aquí pero yo no voy a agregar en esta instalación los de multimedia ok bueno estos son los que trae de Bullseye por defecto ok vamos a cerrar y ahora nos vamos nuevamente aquí al navegador y entramos en mx sources en github donde pone mx la lista de repositorios vamos a tomar veis lo que dije antes este sería el repositorio a agregar y si queremos agregar a este mismo en vez de agregar dos líneas a este mismo la opción ahs que tiene más moderno carnet más nuevo yo de momento simplemente para firefox voy a hacerlo así no voy a agregar a hs voy a copiar voy a copiar estas dos líneas simplemente que son las que me interesan ok esta que pone test no, que es donde ellos van testeando los, los paquetes ahí, ¿no? Eso es testing, ¿no? Digamos como si fuera Debian testing, etcétera, no Voy a agregar simplemente el repositorio normal de mx y eh, al source list que ya he abierto. Venga. Aquí está, este que está comentado, es simplemente un comentario. mx community Mind and test repos. Le voy a quitar lo de test porque no voy a agregar el test. Aunque esto no hace efecto, tienen una almohadilla delante. Mine repos. Y aquí tengo la línea Dep HTTP, pam 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 bulselle bulselle mine non free. Bolsella que es compatible con con ¿Okay? Aquí ya pues estaría lo único que me queda es guardar cambios, ¿Okay? bueno. guardar el archivo actual. Estoy los tengo que cambiarlos porque los que tengo puestos, veis que aquí no. Pero ya veis que antes estaba rojo y ahora se ha quitado. Ya podemos cerrar esto, esta pestañica y el editor de porque ya está guardado. ¿okay? Cerramos, cerramos Geany Y ahora ya, si nos vamos a aquí, nos vamos, por ejemplo, de este navegador de archivos, donde estás, otras ubicaciones, equipo, etc. apt sources.list.d y aquí está lo que acabo de agregar mx.ly ok aquí está bueno ahora no podemos actualizar todavía porque porque nos hace falta la clave la key la firma digital de esta gente para que veas que es auténtica pues bicheando bicheando triunfe patinando si sí. <laughs> si navegamos por el directorio árbol de directorio de paquetes de mx llegaríamos aquí eh, mx repo pol main M, mx archive k ring y aquí tenemos el punto de, de la clave tal y como explico aquí ¿eh? veis aquí lo expliqué para la 19 veis que aquí ese es el archivo de la 19 mx 19 pero nos interesa la del 21 pues o bien nos podemos bajar con wget -head, wget -head, le digo yo o bien lo podemos bajar aquí simplemente guardar archivo y nos vamos a nuestro a nuestra home a descargas vamos aquí a descargas y aquí está el punto de lo podemos instalar con sudo de pkg y sudo de pkg y y arrastramos bueno, de la ruta dentro de terminal le damos intro o bien clic derecho abrir Vamos a cambiar propiedades. Le damos a abrir con GDebi. Yo me gusta GDebi. Establecer como terminado. Si no tenéis en Debian instalado GDebi, sudo apt install GDebi, ¿ok? GDebi. Lo podemos simplemente abrir con el instalador paquete GDebi. Clic dere eh, cli derecho y esa opción o la terminal. Como he dicho. bueno, ya que estamos en la terminal, pues bueno, terminal y ya está. Es una key, una clave, una keygen. Ya se ha instalado de manera correctísima. Eh, el, el paquetito, la clave. ¿Veis aquí? MX21. Venga. Bueno, ahora ya podemos actualizar sudo apt UT para que bichee el nuevo repositorio. Estás bicheando. Se pueden actualizar 45 paquetes. Esto es ya de... Ojo, cuidado. Esto es ya de eh, MX Linux. Paquetes, como dije antes, más modernos, eh, más actuales que hay en los repos de MX. Paquetes los mismos de Debian, pero en una versión superior. ¿Son confiables? Sí, son MX Linux, llevan años en, en DistroWAS. Son gente eh, amantes de Debian, Debian Lovers, que hacen todo por Debian, pero tienen su Distro aparte. ¿Se pueden confiar? Sí. Aquí ya depende de ti. Yo actualizo. Si tú no quieres actualizar, te salta la, la actualización y directamente instalas Firefox. Es decir, te vas aquí y simplemente, o, o si no quieres el Firefox anterior, como yo aquí lo eliminaba en este, yo voy a conservar los dos. ¿eh? No voy a eliminar en este, voy a conservar los dos. Pero podemos desinstalar primero el ESR y luego instalar el nuevo. Entonces aquí puedes instalar directamente este. Si no quieres actualizaciones, yo sí actualizo. Pero bueno, voy a actualizar, ¿eh? ¿OK? En... Otra cosa, cuando actualizamos el Firefox al corriente, el 90, 91 por el que vaya, nos va a tomar, nos va a tomar perdón, nos va a tomar perdón, eh, nuestros marcadores, nuestros complementos, todo lo que tengamos, ¿ok? Nuestras extensiones. Lo mismo que tenemos en el ESR. Bueno, yo voy a actualizar, porque yo me fío de MX Linux sudo apt y upgrade vamos a ver que tenemos fijaros qué cosa de librería tenemos aquí para actualizar una cosa tremenda que bueno son versión más actual que lo que trae de bien bullselle vamos a decir que sí y veis evidentemente que se está bajando de repositorio mx linux eh, repo bullseye main tal y cual tal y cual Tal y cual aquí tenemos también el de la wifi muy importante muy interesante que se actualice el firmware de la wifi firmware y e will wifi para abajo por eso como decía antes vamos a, a ver aquí dónde está dónde está esto ahí está mx sources este es el MX, por eso es muy importante si wi si wifi no compatible que la opción no-free, non-free esté activada. ¿okay? Ahí, está, no, ahí, ahí están. va un poco lentos estos repositorios por lo que se ve. GDB se va a actualizar también en la versión superior. Veis aquí, Jin se va a actualizar en la versión superior. El, el Figuare Mix Non-Free, que es un, un compilado, es un batiburrillo de. de, de, de de drivers que, que por licencia están en la rama non-free, pero que hacen falta para ciertas cositas, como veis aquí el Realtek. El Miss non-free lo lleva todo dentro. Luego, aparte, pues está Real 3, el, TARAL3, el fi etcétera, SystemD también se está actualizando. Ok, handbrake se está actualizando a la versión a la, a la versión 101.3.3, perdón, creo que va VLC también, se está actualizando. Veis por aquí perfectísimamente. Bueno, vamos a esperar pacientemente que se actualice. Ya os digo, VLC también, muy, muy importante también porque VLC siempre gusta tener la última versión. VLC es el mayor reproductor habido y por haber de la tierra, multisistema. Eh, NeoFis también, NeoFis también. Ya actualizando, qué maravilla, qué, qué alegría, que alboroto. Ah, por otro perrito piloto. Y bueno, vamos a, a terminar. Vamos a esperar a que a que termine la actualización. Mientras vamos a beber una mejilla de agua. ¡Ay, señor! Llévame pronto. Ya digo que este paso es, paso es opcional. Si no queréis actualizar, simplemente agregáis el repositorio, instaláis Firefox y luego lo desactiváis. Le, lo comentáis, le ponéis un... O bien de si se puede, o bien de la terminal le ponéis una almohadilla. Yo me fío, me fío de, de esta gente, de MX Linux. Son buena gente. Y actualizo así que bueno, ahora está haciendo las labores post, post instalación. Así que seguimos, <coughs> seguimos esperando que termine de manera paciente etm aquí, ok y ya está. en es Linux está en es Windows, está es Linux. Bueno, entonces que nos quedaría, nos quedaría instalar el último Firefox, o bien podemos. Abrir Synaptic, el gestor de paquetes Synaptic, y lo buscamos, o bien podemos hacerlo por la terminal. Así que venga, vamos a hacerlo por la terminal. Fijaros que pone apt install firefox y firefox mi lenguaje es es de España. Si queréis el de México, el de Argentina, tenéis que buscar la equivalencia es mx de México, es ar Argentina, etcétera, ¿no? Y fijaros que pone simplemente Firefox, que es como el paquete MX, no pone Firefox ESR-ESR, que es como el paquete Debian. Pues bueno, vamos a pegarlo aquí. Y vamos a instalar Firefox. Los paquetes indicados a continuación no son necesarios. Bueno, estos son paquetes que ya es como se han actualizado, que tal y cual, tal y cual. Esto luego lo podemos quitar. Y bueno, se instalarán los siguientes paquetes adicionales. Y se instalarán los siguientes paquetes nuevos. Es decir, va a instalar... Este LisPango que es muy importantísimo. Y me va a instalar los paquetes nuevos. Veis aquí. Firefox, Firefox L10NX, idioma Le digo que sí. Éteme aquí. Y vamos a 91.01. Yo creo que es la última versión. A día de hoy. Esta es la ventaja de la gente de MX Linux, que siempre va a la última. Eh, salir Firefox y aquí está Oye, que salió la 94. Eh, toma. La, la misma, aquí la tiene. Y no como otras distros que se tiran Ubuntu, se tira me, me, pero otra vez, me, incluso AR se tira días 10, ¿no? Ah, o Fedora, ¿qué le pasó a Fedora para en una actualización? No recuerdo si del 80 y tanto, solo 90 se tiró dos semanas o tres antes de incluir. Va a una mejilla lento, va a una mejilla lento. Y fijaros aquí que pone eh, Bulseye main Firefox MD 91, eh, punto 9101 Mozilla binarios. ¿Eh? Que van directamente por el binario, por el paquete a Mozilla, a los, a los rapos de Mozilla, al FTP de, de Mozilla, y lo empaquetan desde allí. Que no solo han encontrado en un rastrillo ahí ¿no? y lo han comprado no, bajo precio Firefox, sino que van directamente a la fuente, a la, a la Mozilla, a la, a la fuente de Mozilla. Vamos a ver qué versión, eh, de... ¿Qué versión hay ahí de la última. No me acuerdo. Yo ya no me acuerdo. <coughs> Vamos a descargar. Eh, simplemente descarga el navegador. Venga, simplemente. A ver qué versión. Pues aquí me dice 91.01. Es del navegador Firefox. 91.01. Cancelo. Y vamos a ver. Efectivamente, 91.01. Ya digo yo que está al día. MX está al día, no al Mercadona, al día, ni al Aldi, ni al Lidl. Está al día. Y bueno, ya tenemos. Ya tenemos la última versión de Firefox que se ha instalado de manera. Yo creo que se ha ido a OPT. Vamos a verlo de manera manual, permitidme. Y si no me permitís me da igual porque voy a abrirlo de otra manera. Equipo, yo creo que se va a OPT, me parece. Si nomás no recuerdo, OPT, ahí está, OPT. Se instala en, en, un, en un directorio separado al, al SR de Bien Original. Se instala aquí, aquí, está aquí estaría todo, primero que todo, aquí estaría todo, en eh, Firefox nuevo que hemos instalado de la gente de MX. Pues fijaros que yo inclusive, inclusive, eh, ya puedo cerrar esta versión de ESR, que yo no sé por qué no me sale en adelante cosa de X11 y cosa de esta. 78.13.0 SR y yo la cierro con todas estas pestañas. Me da igual, la cierro. Venga, cerramos todo. Y ahora, ¿cómo abro? ¿Cómo abro el nuevo Firefox? Oh, hay dos. Ahora no sé cuál abrir. Madre mía. Oh ma no, sí, 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 sabemos cuál abrir. Paramos aquí Firefox y veis. Ojo, cuidado. Uno pone SR. Y otro no pone SR. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ah, amigo, el que no pone SR. Lo abrimos y, y ya está. Aquí tenemos esta tía aquí que está ahí con la, con la radial. Hay una viga de hierro diciendo aquí estoy yo que voy a reventar esto. Venga. Y vemos que, bueno, la gente de Antis le ha metido unos iconitos. Aquí unos enlacitos, perdón, a noticias, al foro antics, ya sabéis que antics es eh, MX la función de antics y no recuerdo ahora mismo quién, aquí lo pone, donde sea, lo pondrá y antics Forum, ok. Pues simplemente yo hago aquí, <coughs> esto se puede poner en español en el menú perfectísimamente y yo digo help, ayúdame que en tu amistad te he puesto eh, MX Linux 91.01 91.01. .01 habéis visto cómo se puede tener los dos en, en versiones de firefox al mismo tiempo sin ningún tipo de problema ni complejo ni nada que se le parezca podemos tener paquetes más actualizados paquetes importantes y podemos tener la última versión siempre de firefox por si nos hiciera falta podemos dejar inclusive las dos las dos versiones de firefox aquí podemos agregar si quiero, yo aquí agrego otro icono o icono en el dock, en el dash de Debian, y quito el de SR. ¿Veis que poner el puntero pone SR y aquí este pone Firefox simplemente? Eh, otra opción, que diga otra opción no. Eh, un comentario, yo voy a dejar los repositorios activos de MX, inclusive podemos agregarle a HS. Que sería ya para. No, en este momento no, no voy a hacerlo, pero se puede agregar a HS para tener un kernel mejor. Y no sé qué. Bueno, mejor no más. Todos los kernels son buenos, ¿eh? ojo, cuidado. Sino un kernel más actual, que no sé qué, no sé cuánto. Un está gráfico más actual. Pero a mí con esto me vale perfectísimamente. Así que bueno, simplemente ya tenemos aquí dos versiones de Firefox. Ok. Y bueno. Y lo podemos poner en español simplemente. Settings. ¿Dónde está lo del idioma? ¿Dónde está? Estará por donde sea. En general aquí está. Ya veis que como ellos son americanos del norte de Norteamérica del Norte. Pues ponen aquí a lo suyo. Vamos a poner nosotros el nuestro, el español. Eh, set. Seleccionar un lenguaje español. Spanish estará por la S, Spanish Chile, Spanish, Spain. Y de aquí agregar. Venga. Se está descargando. Se descargó yo creo que le va a... no sé no sé si, si, si lo he instalado por terminal se te debería no no es que no recuerdo bueno spanish aquí spanish spain inclusive podemos quitar eliminar el otro inglés lo voy a dejar y le voy a decir a ok y ya veis que ya lo tengo perfectísimamente perfectísimamente en español bueno al parecer no me ha tomado los marcadores pero bueno son nada importante eso eh, simplemente complementos y temas Le hacemos aquí un blog origen esto es indispensable, es lo primero que hay que hacer. Mándame canal de YouTube, desactivarlo. Eso sí, ¿eh? favor <laughs> porfa. porfa. Eh, blog origin. Agregamos. Añadir. Permitir. Ok. Y muy importante, otra cosa que yo agrego siempre: Facebook. Esta extensión es de Mozilla. Y eso no tendría ella Esta es para evitar que, que te arrastre Facebook. Aunque tú no tengas Facebook y aunque tú no entres con tu cuenta de Facebook cuando visitas las páginas. Y hay botoncitos de Facebook te rastrean aunque tú no tengas nada y saben dónde vas y dónde vienes. Y con esto lo que hace es que impide que Facebook siga tus movimientos por la web. La extensión Facebook que para Firefox te ayuda a tomar el control y aislar tu actividad en la red para que Facebook no pueda verla. Importantísima. Es de mozilla Firefox. No es de uno que trabaja en una en un taller mecánico. Que ha dicho no, voy a hacer una extensión aquí. No, es que, o con todo mi respeto, ¿eh? al de mecánico, ¿que puede haber mecánicos que hagan extensiones de Firefox? Sí, pero en concreto, esta es de Mozilla Firefox. Ok, la agregamos, importantísima, importantísima, para que Facebook, ese, la porquería es inmensa, no nos rastre. Bueno, yo creo que ya estaría todo ¿Mm? acerca de Firefox. ¿Por qué no me sale aquí esto por delante, cosas de X11? Y ya está. Pues que os ha parecido. Así podemos tener eh, no solamente Firefox, la última versión, gracias a la gente de MX Linux, sino además, además eh, podemos tener cierta paquetería cuando se mía más, eh, más actual. Como también se ha actualizado NeoOffice, vamos a abrirlo, que no creo que haya cambio, pero bueno, aquí tenéis. Eh, visuales digo aquí tenéis bueno genio linux 11 bulseye Debian bien genio linux 518, 5108 5108 eh, el kernel, AMD 64 genometas 384 y mi intel eh, mi Slimbook one con intel nada más chavalería, cuando será mía así que espero que os haya servido Yo digo antes de antes de publicar el vídeo Dejaré el, el post en mi blog escrito para que vayáis a es Si queréis, mientras que vais viendo el vídeo, vais copiando y pegando las instrucciones de mi blog. Venga, muchas gracias por seguir ahí. Debian 11 es una auténtica maravilla. Yo creo que estas. Yo coincido, y con mucha gente que lo, que lo ha dicho también, que esta versión 11 Bullseye es la mejor. Eh, lanzamiento, el mejor lanzamiento de Debian que yo recuerde, porque es una auténtica gozada, es una auténtica maravilla, es una auténtica virguería. Esto es para comérsela, esto es para hacerle el amor a Debian. Y eh, me parece que hay que darle la oportunidad. Yo tengo Fedora también, me gusta porque ya sabéis que PyWAR yo lo sigo de cerca, y así bueno, también tienes el último Genome. Pero se puede vivir en un Genome 338? Sí. Perfectísimamente. Se puede vivir en Debian? Sí. Y fijaros, tienes por un lado Fedora. Que Fedora no se hizo en una hora. Fedora en, para tener lo último: GTK, Genome, PyWAR, Wayland. Y luego también podemos tener un sitio más tranquilo. Digamos que es una roca por si queramos. Eh, bueno o voy a estar aquí voy a hacer voy a desarrollar aquí voy a hacer un streaming aquí voy a compilar aquí etcétera y, y eso es lo bueno de genio linux no de que tenemos opciones diferentes tanto en distribuciones como en escritorios porque ayer había un debate en twitter eh, plasma yo dije ayer en yo dije ayer en mi, en mi twitter ya vamos a verlo también vamos a verlo con el nuevo Firefox por supuesto bueno, vamos a entrar aquí. En ya esto es... Ya si queréis detener el vídeo, paradlo. Es simplemente una, una cuestión personal, un comentario. ¿Qué he puesto? salmorejo.com. ¿Esto qué es, madre? Mía. Es que es San Geek? Madre mía. Uf, la cabeza, ¿cómo la tengo? Salmorejogeek.com. Hay mucha gente que dice, es que ese vídeo es muy largo, habla mucho. Pues toma, dos tazas más largos todavía. <laughs> Bueno, esto es simplemente ya. Si queréis parar el vídeo, pero voy a hablar sobre escritorio, una cosa muy importante. Bueno, entramos aquí en mi Twitter. Que me entro de manera más rápida que escribirlo. Eh, aquí está una, 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 una sierra, una, una finca con Olivo y un tractor, y aquí estoy yo. Bueno, aquí. Aquí este es el Limbo que tengo ahora mismo, de bien puesto. Aquí puse yo este, este, este tweet. En mi grupo y de Telegram están hablando de. De stock, linuxero sí, claro, me han preguntado. Siempre fui sincero. Y estos los tres mensajes que yo, mira, aquí está el amigo MC, dar un saludo, David. Aquí, eh... aquí fui muy sincero, lo que siempre he dicho. Aquí uno, 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 comentaba. Es un grupo privado, evidentemente no tengo que borrar porque es un grupo privado. Borrar el nick del otro usuario, me refiero. Dice, me pasa igual que yo, 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 no me termina de gustar. Muy satura. me satura y bueno, y yo contesté. Yo he usado Plasma por años y le he hecho cientos de tutos y vídeos. Y como si vais a perdón y ponéis plasma, ponéis caos y ponéis. Chaos, y ponéis eh, esta cadena y más, pues veréis tutoriales y tengo un tutorial de cómo de 0 a 10 cómo centrar plasma, que eso lleva 300.000 visitas en YouTube. ¿Eh? Pero. yo sigo aquí y digo, no, pero no veo feeling. Máximo respecto a plasma. Es el, el más completo, quizás demasiado. T tanto que me abruma a mí de manera personal, pero no es lo mío. Soy genomero y por extensión GTKero porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor. Eh, me encuentro más cómodo en un escritorio GTK, no me pregunten por qué. Es así, es gente que nacemos de GTK, de Genome, y es así. Y no, no puedes hacer otra cosa, que puedes usar plasma, sí, pero no tienes ese pellizco en el corazón. No tienes ese pellizco en el alma. Hay gente que nace plasmero y, y lo lleva como yo, lo de genoma. No es cuestión de saber quién es mejor. Es simplemente que hay un escritorio para cada persona, para, para, para cada forma de ser, para cada forma de, de trabajar. Están los gustos personales. Luego está esa cosa que no la sabes, que es como flota en el ambiente, es como magia que te dice que tú eres de genome y tú eres de plasma. Pero no vamos a decir quién es mejor ni peor. Eh, 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 en, en lo técnico, plasma es mucho más completo que Genome y cualquier otro escritorio. Eso es indudable. Pero no me pega ese... Ya sabéis, no, no hay ese feeling, esa comunicación. Y ojo, mis respetos para Plasma, como he dicho, ¿eh? que le he hecho miles de tutoriales y miles de vídeos. Pero lo mío es Genome porque he nacido así. Lo mismo tú eres Plasma. Así que no nos peleemos. Esto es lo bueno de GNU. Ahora digo GNU. GNU Linux. Que hay mucho donde elegir. Mucho para adaptarse a cualquier persona. No se trata de hacer una lista. Quién es mejor o peor. No hay distro mala. Bueno, la de Hannah Montana y la de Justin Bieber. Pero eso son, le hicieron ahí casi de <laughs> No hay distro mala. No hay escritorio malo. Lo mejor es lo que tú uses. Lo que, te más, lo, lo que más te guste. Lo mejor para ti. Y ya está, si te gusta Plasma, úsalo, bésalo, cásate con él. ¿Te gusta Genome? Lo mismo. ¿Iden? ¿Te gusta Cinnamon? ¿Te gusta XFC? ¿Te gusta Mate? ¿Te gusta LXQT? ¿Te gustan mis vídeos? Dale a like, suscríbete, activa la campanita, quita bloqueador de anuncios Venga, sabería nada más, no me enrollo más que, que creo que me estoy pasando. ¿Dónde está aquí OBS? Madre mía, venga, OBS. Venga, nos vemos en otro vídeo, Ya sabéis, ya empiezo el curro. Ya, ya, ya. Mañana mismo empiezo el curro. Trabajo en el campo nuevamente. Ya sabéis que trabajo con un tractor en el campo. En el olivar y todo lo que se ponga por delante. Que sea campo, campo, campo. Entre los olivos, los cortijos blancos. Y eh, decir que la frecuencia de mis vídeos y de mi contenido se... Pausará una mejilla y bueno, irá más tranquililla, ¿eh? que también gusta, que ya estaré hasta la gorra, nunca mejor dicho, hasta la garra, mucho, nunca mejor dicho, hasta la gorra de mí. Así que venga, nos vemos. Estoy haciendo esto con este dedo porque la otra tengo en el ratón. Ya sabes cuando navegáis por internet, una mano en el ratón y la otra encima de la mesa. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Venga, chao.